Doctores, muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, doctor, se le escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a iniciar la reunión de hoy, que consiste en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Soy el doctor Juan Sulca Jordán, cardiólogo del Hospital Guillermo Almenara. Y vamos a iniciar la reunión de hoy día con este importante tema. Vamos a ver si me avisan, por favor, si se proyecta. ¿Se ve la pantalla, por favor? Sí, doctor. Ya, muchas Sí, gracias. doctor. Gracias. Bueno, vamos a hacer un recuerdo de la parte, digamos, de definición, un poco la fisiopatología para podernos ubicar prontamente en lo que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Recordemos que la insuficiencia cardíaca es definida pues como un síndrome clínico en los cuales se caracterizan por síntomas típicos, ¿no? De ellos, sin lugar a dudas, el más importante es la disnea, la presencia de edemas, fatiga y algunos signos tales como los crepitantes pulmonares y los edemas. La definición en sí está relacionada en el fallo de la función de bomba del corazón, ¿no? El corazón tiene una incapacidad de cumplir con las necesidades, con las demandas del organismo, y esto es lo que se condiciona como la insuficiencia cardíaca. Bueno, dentro de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, lo más importante es recordar el papel que tiene los sistemas neurohormonales, ¿no? Fundamentalmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la actividad del sistema nervioso simpático, ¿no? También la presencia de la endotelina, las citoquinas, en fin, todas estos componentes que van a ir apareciendo y ir predisponiendo a nuestro paciente a la aparición de la insuficiencia cardíaca. Luego también tenemos una serie de eventos, ¿no? Como la vasoconstricción, el remodelado del ventrículo izquierdo. Recordemos pues que los principales componentes de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca son la activación del sistema neurohormonal y el remodelado del ventrículo izquierdo. Es sobre esos dos puntos donde tenemos que incidir cuando hablamos fundamentalmente de tratamiento. Cuando se produce la agresión hemodinámica que puede sufrir nuestro corazón, ya sea por fundamentalmente las tres principales causas que pueden llevar a insuficiencia cardíaca son la hipertensión arterial, las valvulopatías y los pacientes que han tenido un infarto, ¿no? De la condición isquémica. Fundamentalmente, estas condiciones son las más frecuentes, nos llevan a esos dos caminos, a una activación del sistema neurohormonal, del sistema fundamentalmente renina-angiotensina-aldosterona, y también al remodelamiento del ventrículo izquierdo. Bueno, aquí tenemos un poco cómo se activa, cómo actúa uno de los componentes fisiopatológicos del que hemos hablado, la activación del sistema nervioso simpático. Esto va a aumentar la vasoconstricción, va a favorecer la hipertrofia vascular. Hay un aumento en la liberación de renina, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto provoca reabsorción de sodio y la disminución a la natriuresis, ¿no? Entonces, dentro de la activación del sistema adrenérgico tenemos fundamentalmente estos efectos. Dentro de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, fundamentalmente la vasoconstricción, la reabsorción de sodio y agua, hay una mayor respuesta inflamatoria, los fenómenos de proliferación celular, el estrés oxidativo, ¿no? Fundamentalmente son los fenómenos que se pueden dar cuando se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es importante recordar a los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos, cuando hablemos del tratamiento, por eso es que les pido una atención aquí,
vamos justamente a relacionarlos con las terapias modernas que hay en cuanto a terapia farmacológica para la insuficiencia cardíaca. Recordemos que los péptidos natriuréticos son liberados por distensión de las cámaras cardíacas y los péptidos natriuréticos tienen efectos cardioprotectores, vasodilatación, mayor natriuresis, ¿no? Y tienen también un efecto sobre el remodelado cardíaco, deteniéndolo o haciéndolo, digamos, más lento. Los péptidos natriuréticos, fundamentalmente el péptido natriurético B, inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona, disminuye la activación adrenérgica y la secreción de vasoconstrictores como la endotelina. Y este péptido natriurético, sin embargo, se ve afectado, puede ser degradado por la neprilisina, de la que vamos a hablar más adelante cuando hablemos de tratamientos farmacológicos. Otra de las componentes fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca, habíamos mencionado el remodelado ventricular, que inicialmente puede ser por una sobrecarga de presión, ¿no? Como el caso de la hipertensión arterial, puede ser por sobrecarga de volumen, en fin, cualquiera de esos mecanismos actúan, ¿no? Sobre la pared ventricular y los primeros mecanismos compensadores son los de la hipertrofia. Cuando estos mecanismos compensadores se comienzan a agotar, el ventrículo ya comienza a cambiar de forma, se torna más esférico, pierde su geometría inicial y por tanto el ventrículo tiende a dilatarse y a terminar siendo insuficiente. Entonces, ahí tenemos un poco la explicación del remodelado ventricular, cómo inicialmente el corazón trata, digamos, de mantener su función a través de mecanismos compensadores, pero cuando estos mecanismos compensadores se agotan, el ventrículo cambia de forma, se torna más esférico, luego pasa a un fenómeno de dilatación y de ahí a una insuficiencia. Acá explicamos un poco lo que es el remodelamiento ventricular, ¿no? La progresión, como les decía, de la remodelación nos lleva a la parte final, que es la dilatación ventricular, que realmente ya no tiene, digamos, mayor posibilidad de regresión. También a ellos debemos agregar fenómenos de necrosis y apoptosis celular. La apoptosis en la falla cardíaca es esta suerte, pues, de muerte celular programada, ¿no? Y se lleva fundamentalmente por la activación de una serie de enzimas proteolíticas llamadas caspasas, ¿no? Las que finalmente van a originar que se pierda gran cantidad de células musculares cardíacas. Y lógicamente esto explica la relación de los infartos de los pacientes post-ima con la insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, hay esta muerte celular nos lleva, pues, mediada por las caspasas, nos lleva finalmente a pérdida del músculo cardíaco. Ahora, las definiciones de insuficiencia cardíaca, o la clasificación, mejor dicho, fueron inicialmente, se denominaban insuficiencia cardíaca derecha e insuficiencia cardíaca izquierda, según la presentación de los síntomas y signos, más que todo de los signos del paciente, ¿no? Pero luego se implementó lo que vendría a ser la clasificación en insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica, según, digamos, la alteración que hubiese en la función de bomba o fundamentalmente en la función del llenado. La última, digamos, terminología que se está usando ahora es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, aquella con una FEBI menor de 40%, y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Son, digamos, las clasificaciones que hay. En cuanto a la clasificación funcional, sí se mantiene siempre la clasificación NIHA, ¿no? Ustedes, solamente para recordar, las clases funcionales 1, que va desde una actividad física que no causa fatiga, disnea, hasta la clase funcional 4, en donde los síntomas, ya la disnea, la fatiga, se presentan en reposo o con actividades leves, ¿no? Hay que recordar que los pacientes con clase funcional 4
tienen una mortalidad mayor al 50% y un pronóstico de sobrevida a 5 años muy pobre. Entonces, el objetivo justamente de tratamiento es evitar en los pacientes que hemos detectado la insuficiencia cardíaca, que el paciente llegue a estos estadios finales, porque realmente sabemos lo que representa en tasas de mortalidad. También se puede establecer un estadiaje y un pronóstico a través de los estadios A, B, C y D, que seguramente ya los han revisado, y recordar un poco las baterías de exámenes que ustedes pueden pedir a los pacientes con insuficiencia cardíaca, hemoglobina, recuento leucocitario, electrolitos, perfil lipídico, el dosaje de péptidos natriuréticos, en fin, son las recomendaciones que tenemos. Bueno, se llega al diagnóstico, fundamentalmente una de las armas más importantes es el ecocardiograma, que es la prueba más útil en el diagnóstico y pronóstico de la entidad, ¿no? El ecocardiograma justamente nos permite hacer una valoración adecuada de la función sistólica y de la función diastólica, aparte que nos permite analizar el tamaño de cavidades, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros podemos establecer el diagnóstico de nuestro paciente, correlacionándolo, como siempre, como digo, con el contexto clínico, ¿no? El contexto clínico es fundamentalmente mandatorio, pero el ecocardiograma es, sin lugar a dudas, el examen que nos permite determinar el diagnóstico y establecer un pronóstico de nuestro paciente en base a los hallazgos fundamentalmente de la fracción de eyección, porque eso es lo que nos permite calcular el ecocardiograma, ¿no? Y en base a la fracción de eyección podremos considerar si nuestro paciente está con una ICC con fracción de eyección reducida o una fracción de eyección conservada, y si está reducida, en qué grado está, ¿no? Puede ser un grado leve, moderado o severo. Un pequeño algoritmo de lo que pueden hacer con aquellos pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca, ¿no? Son pacientes, es importante la historia clínica, los antecedentes, si es un paciente que ha tenido ya una enfermedad isquémica o una enfermedad coronaria conocida, si tiene historia de hipertensión arterial. No se olviden que la hipertensión arterial mal controlada o que no tiene tratamiento, la insuficiencia cardíaca, ¿no? Esa es una de las cosas más importantes que siempre menciono, ¿no? Muchas veces la hipertensión arterial la vemos como un tema de números. No, el paciente con hipertensión arterial que no es bien tratado o que no sabe ni siquiera, como sucede en nuestro país, gran parte, hay un estudio, el estudio Tornasol, que mencionaba a los alumnos de mi grupo, pues que casi la mitad de los hipertensos no saben que son hipertensos, y de la otra mitad que saben, solamente hay 20 que están bien, que reciben tratamiento y que están bien controlados, porque hay mucha gente que recibe tratamiento pero que no está controlado. Estos pacientes hipertensos que no están diagnosticados, que están tratados pero que no están bien controlados, son los pacientes que tranquilamente van hacia la insuficiencia cardíaca. Y si esa insuficiencia cardíaca progresa, como han visto ustedes, hasta estadios avanzados, los pronósticos de sobrevida y de mortalidad son bastante, bastante altos, ¿no? Entonces, mucho ojo con la hipertensión arterial. No hay que, no hay que dejarla solamente en un tema de cifras numéricas. Luego, como le decía, todos los exámenes que ya hemos comentado, ¿no? La exploración física, en fin. Y finalmente llegamos a la ecocardiografía, que es la que nos permite, digamos, confirmar nuestro diagnóstico y hacer un pronóstico de nuestro paciente. Bueno, entramos un poco a lo que es el motivo de la reunión, que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Como siempre, hay un tratamiento farmacológico y un tratamiento también no farmacológico. El objetivo fundamentalmente es mejorar el estado clínico, la capacidad funcional y la calidad de vida del paciente. Si bien es cierto, hemos visto que las clases funcional 1, realmente el paciente está prácticamente asintomático, sin embargo, son muy pocos los pacientes que quedan en ese grupo. Generalmente acuden cuando ya presentan algún tipo de compromiso, es decir, cuando ya están en una clase funcional 2. Entonces, nuestra misión es tratar de que estas
digamos, situación no se termine complicando más. Prevenir las hospitalizaciones. Generalmente el paciente con insuficiencia cardíaca, por descuido en el tratamiento farmacológico o a veces en el tratamiento no farmacológico, porque como van a ver ustedes más adelante, a veces se les pide restricciones en la ingesta de líquidos, sin embargo, muchos no cumplen. El paciente se, digamos, se congestiona y termina en una hospitalización. Y también a veces son pacientes que se predisponen fácilmente a los temas infecciosos y terminan ingresando, sobreagregando a su insuficiencia cardíaca una infección generalmente urinaria o respiratoria, y eso termina en una hospitalización. Desde el punto de vista sanitario, hemos visto pues que estos tipos de pacientes, si están en estadios, en clases funcionales avanzadas, su pronóstico es malo, pero desde el punto de vista del impacto económico para los sistemas de salud suelen ser muy carísimos, porque generalmente compensar a un paciente con una insuficiencia cardíaca reagudizada o descompensada no es cuestión de 1 o 2 días. Muchas veces tiene que permanecer 7, 10 días, y si es por una sobreinfección agregada, todavía la estancia hospitalaria puede ser mayor y eso origina, lógicamente, un costo muy alto en el sistema sanitario. Reducir la mortalidad, lógicamente, lo que veníamos hablando. En cuanto a los estadios más avanzados. Los de mayor, digamos, respuesta a los tratamientos farmacológicos son aquellos con la mayor parte de la evidencia, como dice, favorable al tratamiento farmacológico se ha obtenido en sujetos con fracción de eyección reducida, ¿no? Y buscar la causa etiológica y ver si es corregible, que es lo más importante. También hay algunas recomendaciones para, como se dice, prevenir o retrasar la aparición de la insuficiencia cardíaca. Entre estas medidas, entre estas recomendaciones, el tratamiento de la hipertensión. Como ya les expliqué inicialmente, la hipertensión está íntimamente relacionada con la insuficiencia cardíaca cuando no está bien tratada, cuando no está bien controlada, ¿no? La presencia siempre de estatinas para los pacientes que ya tienen antecedentes de enfermedad coronaria, ¿no? Y la modificación en los estilos de vida, ¿no? Fundamentalmente el tabaquismo, el consumo de alcohol, porque estos favorecen, digamos, la aparición o digamos, la complicación de la insuficiencia cardíaca. Hay toda una serie, como les digo, de medidas con el fin de retrasar la aparición de insuficiencia cardíaca. Bueno, este algoritmo es un poco que lo veremos nuevamente al final. Y como decíamos, ahí tenemos la clasificación tanto de con fracción de eyección reducida o con fracción de eyección conservada, ¿no? Dentro del tratamiento, fundamental. Con fracción de eyección reducida se aconseja el uso de los diuréticos. Los diuréticos tienen una gran utilidad en lo que es falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, porque disminuyen el tema de los síntomas, fundamentalmente la congestión pulmonar, la disnea que expresa el paciente y también los edemas, ¿no? Entonces, el tratamiento con diuréticos, fundamentalmente los de ASA, caso de la furosemida, que es un diurético de mucha utilidad en el tratamiento de nuestros pacientes con falla cardíaca. Los IECA, ¿no? Este grupo farmacológico es muy importante porque ha demostrado reducir mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Son fármacos que en general son bien tolerados. Si en algún momento, algún IECA, no es generalmente la presencia de tos nocturna, que es el síntoma más, más el perdón, el efecto adverso que se puede presentar, se lo debe variar por las otras alternativas que ustedes tienen, que son los antagonistas de AT1, bloqueadores de receptores de angiotensina.
en los tres las cuales tienen ustedes los sartán, can de sartán fundamentalmente. Pero los YECA, ojo, les vuelvo a decir, han demostrado reducir mortalidad en estos pacientes. Otra de las piedras angulares que ustedes tienen en el tratamiento de falla cardíaca son los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes tienen que ser administrados conjuntamente con los YECA hasta la máxima dosis tolerada, si es que no existe una contraindicación, ¿no? Sin embargo, deben ser, digamos, administrados en dosis muy bajas en aquellos pacientes con descompensación aguda, porque el paciente cuando está en la, digamos, se ha reagudizado su insuficiencia cardíaca, generalmente está muy congestionado. Y administrarle un beta bloqueante a un paciente con congestión pulmonar, digamos, puede, digamos, terminar empeorando su cuadro. Pero dentro de la gran familia de beta bloqueadores que ustedes conocen, no todos, digamos, son los más eficientes o eficaces en la terapia para insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, los recomendables son bisoprolol, metoprolol y carvedilol. Son los que en los estudios han demostrado una mayor efectividad, un mayor beneficio en el uso en los pacientes con falla cardíaca. Entonces, yendo un poquito a recapitulando lo que vamos avanzando dentro del tratamiento farmacológico. Tenemos los diuréticos que fundamentalmente nos ayudan en el mejoramiento de los síntomas. Los diuréticos no mejoran la mortalidad en estos pacientes. Simple y sencillamente mejoran los síntomas y dentro de los diuréticos tenemos al diurético de ASA, como es la furosemida. Luego tenemos los YECA, que sí disminuyen mortalidad. Es un grupo muy importante, debe ser administrado empezando a dosis pequeñas para luego llegar a las dosis plenas. Ya ustedes conocen fundamentalmente el de más usado es el captopril. Y luego tenemos los beta bloqueantes, que también reducen mortalidad, que son piedra angular en el tratamiento de la falla cardíaca, pero dentro de esta familia, fundamentalmente los de mejor perfil, el bisoprolol, el metoprolol y el carvedilol. Los antagonistas de los receptores de mineral corticoides, fundamentalmente, o los antagonistas de la aldosterona, en este caso, se recomienda o es mandatorio en todo paciente que tenga una fracción de eyección menor de 35%. No se olviden de eso. Un paciente con fracción de eyección menor de 35% es, digamos, una recomendación en la utilización de espironolactona o de eplerenona, que son los antagonistas de la aldosterona. La espironolactona ha demostrado reducción de mortalidad en este tipo de pacientes, ¿no? Y, como les digo, va muy bien asociado a lo que es las terapias con YECA y beta bloqueantes. Luego, ya entrando un poco a los fármacos, digamos, de reciente aparición, están los llamados ARNI, ¿no? Por sus siglas, que son el inhibidor de la neprilisina y de receptores de angiotensina, ¿no? Estos fármacos resultan de la combinación de dos moléculas que son sacubitril y valsartán, ¿no? El sacubitril es el inhibidor de la neprilisina y el valsartán, bueno, es un fármaco que ustedes conocen como un antagonista del receptor de angiotensina. Estos fármacos han demostrado también reducir la mortalidad y la tasa de hospitalizaciones, ¿no? En aquellos pacientes con fallas cardíacas de leve a moderada, generalmente lo que llamamos la clasificación 2 y 3, ¿no? Para su utilización, recomienda suspender, si el paciente estaba recibiendo YECAs, digamos, un par de días, deben ser, digamos, suspendido el YECA para iniciar la administración de este inhibidor de neprilisina y receptor de angiotensina, más conocidos como ARNI, ¿no? En el mercado comercial en Perú lo tenemos con el nombre de Entresto, ¿no? Este es un fármaco que ha demostrado, como les digo, bastante utilidad en los pacientes con ICC en clases funcionales 2 y 3 fundamentalmente, ¿no?
Recordemos, como eso les decía un poco, que si recordáramos lo que mencionábamos, ¿no? Las propiedades de los péptidos natriuréticos, ¿no? El péptido natriurético, si ustedes recuerdan, tenía funciones vasodilatadoras, mediante la natriuresis, favorece, digamos, la disminución del volumen intravascular, por tanto, reduciría también, ayudaría a reducir la presión arterial. Entonces, ¿qué hace la neprilisina? La neprilisina lo que hace es degradar al péptido natriurético, ¿no? Lo degrada, lo inactiva y entonces favorecería, ¿no? La aparición, digamos, la expresión, digamos, mayor de neprilisina favorecería, digamos, los fenómenos de vasoconstricción, de activación, digamos, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, todo eso digamos, se limita cuando nosotros administramos el inhibidor de la neprilisina, que en este caso es el sacubitril, ¿no? Entonces, cuando se da este inhibidor, estamos bloqueando a esta sustancia, a esta neprilisina que degrada el péptido natriurético. Entonces, estamos favoreciendo más bien los fenómenos de natriuresis, diuresis, de vasodilatación, de un mejor control de la presión arterial, una disminución del tono simpático, la retención de sodio y agua, ¿no? Por eso es importante, digamos, comprender el mecanismo de este fármaco, ¿no? Y a la vez, combinado con el valsartán, que actúa directamente sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. De esa manera, reducimos, digamos, al disminuir la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lógicamente reducimos los fenómenos de vasoconstricción, de resistencias sistémicas aumentadas y también los otros fenómenos de remodelamiento del ventrículo izquierdo, que como hemos visto es una parte importante en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Entonces, de ahí digamos, la explicación en la utilidad de este fármaco, como les digo, denominados ARNI, ¿no? Al inhibir la neprilisina, permitimos que los péptidos natriuréticos puedan ejercer sus efectos cardioprotectores, como les vuelvo a mencionar, vasodilatación, natriuresis, evitar la fibrosis, evitar la hipertrofia, ¿no? En cambio, y lo acompañamos con el valsartán que actúa ya sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. También han aparecido en los últimos estudios lo que llamamos los inhibidores del cotransportador 2 de sodio y de glucosa, ¿no? Estos cotransportadores lo que hacen es favorecer la glucosuria, es decir, la excreción de la glucosa por la orina. Estos son fármacos empleados en el tratamiento de la diabetes, ¿ya? Son fármacos empleados en el tratamiento de la diabetes. Sin embargo, se ha visto que también tienen efectos, digamos, cardioprotectores, ¿no? Y por eso son utilizados en los pacientes que tienen falla cardíaca, ¿no? Entonces, estos fármacos lo que hacen es favorecer, como les digo, la excreción, ¿no? De la glucosa, ¿no? La glucosa y también disminuyen el volumen plasmático. No solamente eso, también tienen, digamos, propiedades sobre el tema de la remodelación, de la fibrosis, ¿no? Entonces, sus efectos cardioprotectores son bastante importantes y acá ustedes tienen los nombres. Generalmente, uno de los más usados es la empagliflozina, que es el fármaco que, digamos, tiene más aplicación en lo que es la insuficiencia cardíaca. Luego tenemos algunos otros fármacos que también se pueden usar, en este caso la ibabradina, que está recomendada en aquellos pacientes con fracción de eyección menor de 35% y que tienen una frecuencia mayor de 70 latidos por minuto, pero que tienen que cumplir la condición de que tienen que estar en ritmo sinusal. Es decir, si el paciente tiene fibrilación auricular, no podríamos darle ibabradina, ¿no? Son fármacos, es un fármaco, una alternativa al uso de beta bloqueantes. Si hay alguna contraindicación en el uso de beta bloqueantes en el paciente, podemos tener la opción de la ibabradina, ¿no? Porque es importante
tener una frecuencia cardíaca adecuada para que el corazón pueda, digamos, llenarse y de también disminuir o, digamos, optimizar, mejor dicho, el trabajo cardíaco, que es al final la función de los beta bloqueantes, ¿no? Entonces, cuando hay alguna contraindicación, ustedes pueden tener esta opción de la ibarbaradina, pero recordando siempre que el paciente debe estar en ritmo sinusal. Otro tratamiento que es bastante también aceptado es el de la digoxina, pese a su antigüedad, pese a que es un fármaco bastante antiguo. Sin embargo, todavía se utiliza en aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular, ¿no? Fundamentalmente fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, ¿no? Es uno de los fármacos que nos ayuda porque no solamente tiene un efecto sobre el ritmo y la frecuencia cardíaca, sino también sobre la contractilidad, ya que actúa a nivel de la bomba de sodio ATPasa, ¿no? Entonces, esta digoxina, como les dije, pese a que es un fármaco antiguo, todavía tiene indicaciones dentro de los pacientes con falla cardíaca. No disminuye mortalidad, no tiene efecto sobre ese punto, pero sí, sin lugar a dudas, constituye una alternativa cuando tengamos algún paciente con fibrilación auricular. Bueno, dentro de los pacientes hay algunas situaciones en las que no se recomienda, por ejemplo, el uso de los calcio antagonistas, ¿no? Fundamentalmente es una de las indicaciones porque no tienen, digamos, mayor efecto, ¿no? Dentro de las terapias no farmacológicas tenemos ya algunas para los pacientes, digamos, que tienen un grado de compromiso mayor, que ya requieren de asistencias de dispositivos, ¿ya? Asistencias de dispositivos. Entonces, dentro de esos dispositivos tenemos los resincronizadores cardíacos, porque muchas veces el paciente pierde la armonía, la sincronía entre los ventrículos. Entonces, lo que se requiere para mejorar la función cardíaca es establecer una terapia de resincronización cardíaca, ¿ya? No todos, digamos, los pacientes son candidatos a eso, tienen que cumplir ciertas condiciones, como son los pacientes que tienen que estar en ritmo sinusal, que presenten un QRS mayor o igual a 150 milisegundos y que tengan una morfología de bloqueo de rama izquierda y que, pese al tratamiento óptimo que el médico que se les pueda dar, tenga una fracción de eyección menor de 35%, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes, como le digo, se recomienda la terapia de resincronización cardíaca. Pero todas estas terapias son terapias puente, ¿no? Son asistencias que se da a los pacientes que finalmente son pacientes muy comprometidos y que la única alternativa ya en ellos es el trasplante cardíaco, porque son generalmente, como les digo, pacientes con estadios de la enfermedad bastante avanzada, ¿no? Entonces, la terapia de resincronización cardíaca es una alternativa, como le digo, pero para aquellos pacientes con estas características, en ritmo sinusal, con un QRS mayor o igual de 150 milisegundos, con una morfología de bloqueo de rama izquierda, con una fracción de eyección severamente comprometida, ¿no? Menor de 35%, a pesar de recibir la terapia médica óptima, ¿no? O sea, a pesar de tener IECAs, a pesar de tener beta bloqueantes, a pesar de tener diuréticos, ¿no? Fundamentalmente, o haber inclusive también probado o haber tenido tratamiento con ARNI. Entonces, si el paciente no tiene, digamos, sigue sintomático pese a toda esta terapia, ¿no? Y cumple estas condiciones electrocardiográficas, puede ir a una terapia de resincronizador. Pero como le digo, son terapias puente únicamente, son terapias que están en espera de un trasplante cardíaco que sería la solución, digamos, definitiva. Bueno, también hay para aquellos pacientes, no lo mencioné, creo que pasé, disculpen
el uso de aquellos pacientes que ya han tenido, digamos, tienen una condición de muerte, una probabilidad alta de muerte súbita. Para eso hay una escala, ¿no? Se hace una escala de estos pacientes, o aquellos pacientes que han ya tenido un episodio de muertes de parada cardíaca y han sido, digamos, recuperados. Entonces, como prevención para una aparición de muertes súbitas, se les puede colocar un dispositivo que se llama el desfibrilador automático implantable, ¿no? Que no es más que un dispositivo que, como ustedes ven, han visto los desfibriladores, ¿no? Los desfibriladores que utilizamos cuando hay una arritmia fatal, como puede ser una fibrilación ventricular, igual, pero son en dispositivos pequeños, ¿no? Dispositivos pequeños que están, digamos, monitorizando al paciente durante todo el tiempo, ¿no? Entonces, se coloca igual que un marcapaso debajo de la piel únicamente. No es una cirugía a corazón abierto, se coloca debajo de la piel este desfibrilador, y este desfibrilador está constantemente, digamos, monitorizando al paciente. Cuando el desfibrilador capta una arritmia que puede ser fatal, en este caso una fibrilación ventricular, descarga. Hace lo mismo que hace el aparato del desfibrilador que ustedes ven en todos los hospitales. Es igual, pero en pequeño. Entonces, este desfibrilador, cuando capta esa arritmia, inmediatamente descarga para evitar que el paciente pueda hacer una parada cardíaca, ¿no? Entonces, es uno también de las, desgraciadamente hay que decirlo también en la realidad, no todos, no se implanta, digamos, no se implanta en todos los pacientes, aunque cumplan esta condición por el costo, ¿no? El costo de un desfibrilador autoimplantable está aproximadamente en 25 mil, 30 mil dólares, y es muy difícil que los sistemas de salud puedan proveerlo fácilmente, ¿no? En el caso de salud, sí, se hace una calificación para poder implantar este tipo de terapias. Un poco aquí para mostrar lo que son las terapias de resincronización, ¿no? Como les decía, en aquellos pacientes en donde existe esta, digamos, asincronía, ¿no? Porque los ventrículos no se contraen al mismo tiempo, eso causa, digamos, una ineficiencia en el trabajo cardíaco, y lo que se busca con esta terapia justamente es tratar de alcanzar esta. Como le digo, son todas terapias, únicamente terapias puente, ¿no? Entonces, un poco para recopilar lo que hemos mencionado, fundamentalmente dentro de las terapias de insuficiencia cardíaca, no se olviden que hay dos fármacos que no deben faltar, o tres fármacos, diría, que no deben faltar en su tratamiento de insuficiencia cardíaca: IECAs, betabloqueantes y diuréticos. El IECA reduce la mortalidad. Ha demostrado que reduce mortalidad, lógicamente reduce reingresos hospitalarios, ¿no? Si el IECA no es tolerado por el paciente, se les recomienda pasar a un ARA 2, que puede ser losartán o candesartán, que son los que tienen el mejor perfil para falla cardíaca. El segundo grupo de fármacos que no puede faltar en insuficiencia cardíaca son los beta-bloqueantes. Los beta-bloqueantes, no todos, los más eficientes son bisoprolol, metoprolol, carvedilol. Hay también estudios con nebilolol, pero los que más, digamos, los más, digamos, que han demostrado una mayor eficiencia: metoprolol, carvedilol y bisoprolol. Eso es en los beta bloqueantes. Si el paciente tiene alguna contraindicación para el uso de beta bloqueantes, pueden ir con ivabradina, siempre y cuando el paciente esté en ritmo sinusal, ¿no? Si el paciente tiene algún tipo de, no está en ritmo sinusal, tiene una fibrilación auricular, entonces mejor es que vayan con digoxina. Pero como le digo, el fármaco de elección es el beta bloqueante. Estamos hablando de alternativas en caso que hubiera alguna contraindicación con los beta bloqueantes. Y el otro fármaco que ustedes no deben dejar de tener en su terapéutica de falla cardíaca es el diurético, ¿no? Para alivio y congestión de síntomas, fundamentalmente el DEASA, el más usado, furosemida.
Ahora, si el paciente es un paciente que con una falla cardíaca y una fracción de eyección reducida, hay que agregarle o utilizar, mejor dicho, espironolactona. Es mandatorio en los pacientes con espironolactona. Siempre teniendo cuidado en el tema del dosaje de electrolitos y de la función renal del paciente que no esté muy comprometida, ¿no? Porque está, ustedes saben que este diurético estaría contraindicado si se dan esas dos condiciones, ¿no? Y tienen ahora las nuevas alternativas, que son el ARNI, que es el inhibidor de la neprilisina, que evita la degradación de los péptidos natriuréticos, que hemos visto que tienen propiedades vasodilatadoras, disminución de la presión arterial, disminución de las resistencias sistémicas, favorece la natriuresis, por tanto, disminuye el volumen intravascular y disminuye, por tanto, la presión arterial, ¿no? Y esta es una combinación con los antagonistas de los receptores de angiotensina. Y por tanto, inactivamos el sistema renina, lo modulamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un sistema vasoconstrictor y que favorece la reabsorción de agua y sodio. Entonces, esta combinación también es bastante, bastante efectiva en los pacientes grado 2, perdón, clase funcional 2 o 3 de insuficiencia cardíaca, ¿no? Los ARNI, que el nombre comercial que ustedes lo van a encontrar es el Entresto. Y también la otra alternativa que es el inhibidor de los cotransportadores de sodio y glucosa tipo 2, que es un fármaco que es de uso para la diabetes, pero que se ha demostrado que tiene efectos beneficiosos también en los pacientes con falla cardíaca, ¿no? Entonces, tiene efectos fundamentalmente en la natriuresis, ¿no? Y también se ha demostrado efectos en lo que es el remodelamiento del ventrículo, evitar o disminuir la aparición de la fibrosis y de la cicatrización del tejido cardíaco. Tiene muchos efectos cardiovasculares demostrados, ¿no? Y en los pacientes ya más comprometidos, tienen ya las terapias, digamos, de dispositivos de asistencia mecánica como la resincronización cardíaca, que está aquellos pacientes que, pese a que han recibido un tratamiento médico óptimo, tienen una fracción de eyección menos de 35%, permanecen sintomáticos, tienen bloqueo de rama izquierda y tienen complejos QRS mayores o iguales a 150 milisegundos, ¿no? Esos son candidatos a la terapia de resincronización. Y si hay un paciente que ya ha tenido un antecedente de una arritmia ventricular o ha sido resucitado de una parada cardíaca, ese paciente tiene que ser y tiene riesgo de desarrollar muerte súbita, es un paciente que tiene que ser evaluado para la posible colocación de un DAI, ¿no? De un desfibrilador automático que permita prevenir en este paciente una nueva aparición de muerte, de una predisposición a la muerte súbita. Entonces, lo importante de esto, como mensaje, decirles pues que algunas entidades que nos parecen que pueden ser un poco, digamos, inofensivas, entre comillas, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya les he explicado cómo un paciente hipertenso, sin diagnóstico o maltratado, mal controlado, puede llegar a la insuficiencia cardíaca. Como un paciente con una cardiopatía isquémica. También, si, por eso es la importancia cuando ustedes se enfrentan a un síndrome coronario agudo, un infarto, la detección temprana, ¿no? El diagnóstico temprano del infarto, porque cuando ustedes más se demoren en hacer el diagnóstico de infarto y más se demore el tratamiento, instalar el tratamiento, y eso seguramente lo van a ver cuando hagan de síndromes coronarios, les van a dar una premisa que siempre nosotros los cardiólogos tenemos: tiempo es igual a músculo. Cuanto más tiempo pierdan, va a morir más músculo. Cuanto más músculo muere, el paciente termina más comprometido con su falla cardíaca y, por tanto, con clases funcionales o estadios mucho más comprometidos. Igual también con las valvulopatías. Las valvulopatías no corregidas originan sobrecargas de presión o sobrecargas de volumen. Y esos son uno de los mecanismos que ustedes han visto que llevan al remodelado del ventrículo, ¿no? A la pérdida de la geometría del ventrículo. El ventrículo se vuelve dilatado, insuficiente,
y lógicamente este paciente también entra en esta vorágine de ir agravando su situación clínica. Bueno, es un poco lo que quería mencionarles del tratamiento de insuficiencia cardíaca. Como les digo, hemos tratado de hacerlo, de darle la información más concreta para que puedan ustedes tener el conocimiento y aplicarla en su práctica clínica. No sé si hay alguna pregunta. Si puede, sí, por el micro. Sí, doctora Ordóñez. Sí, doctor, buenas tardes. Una consulta. En caso de que el paciente esté contraindicado por el uso de los beta-bloqueadores y no tenga el ritmo sinusal, ya no se le podría usar la bravadina, pero entonces, ¿qué medicamentos se le podría dar? Si es un fibrilador, que es lo más frecuente, puede usar digoxina. Digoxina. Como les dije, en los pacientes fibriladores, la digoxina y también ayuda en la contractilidad, ¿no? Entonces, es un fármaco, como le digo, antiguo, pero ya no siendo la primera opción, constituye aún una opción bastante, bastante útil. Ah, ya, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Espero que haya quedado claro. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Dicen que si no preguntan es porque no entendieron nada o quedó claro. Parece que ha sido la segunda opción. Bueno, muchas gracias, chicos. Sí, doctora Torbisco. Adelante, doctora. No la he escuchado. La doctora Litze. Gracias. No, a ustedes más bien. Entonces, no habiendo más preguntas, igual estamos a la expectativa para cualquier duda o que quieran. De todas maneras, saben que estoy por intermedio de sus compañeros en el Hospital Almenara, con los grupos que estén ahí para cualquier consulta. Bien. Muchas gracias por su atención. Buena tarde. Gracias. Ah, ahí de la doctora Torbisco. Si tengo un paciente con FA, clase funcional 2. Sí, doctora, a ver, compléteme su pregunta. Dice Torbisco. Eso, si tiene un paciente con fibrilación auricular, como le digo, la opción en esos casos, me están diciendo que ya tienen insuficiencia cardíaca. Una opción es la digoxina, ¿no? Como le digo, una opción es la digoxina en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. No se olviden tampoco que el paciente, pues, con anticoagulas, perdón, con fibrilación, tiene que estar anticoagulado. Gracias. Doctora Ordóñez. Sí, doctora. Sí, voy a fingir una consulta otra vez. En caso de usar los diuréticos, ¿también se usa en conjunto con los beta-bloqueadores o solamente se usan los diuréticos? No, no, sí. Hay la terapia combinada es IECA, betabloqueantes y diuréticos. ¿Ya? Esa es, digamos, la terapia que no debe faltar. Ahora, el tipo de diurético va a estar en función, digamos, si es un paciente con una fracción de eyección menos de 35%, es mandatorio que entre la espironolactona o la hiperidenona, cualquiera de ellos dos.
Normalmente, más por ya un tema más de manejo, siempre usamos más espironolactona, ¿no? Pero los diuréticos son piedra angular en el tratamiento de la ICC. Ya, doctor, muchas gracias. Bien, gracias.